Hola, nos encontramos aquí con Claudia Estrada, ya. Natalie Muñoz. Mucho gusto. Ustedes representan a la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Coronel. Ya. Como institución y organización, ¿qué es lo que ustedes ofrecen a la comunidad autóctona acá en la región del Biobío? Nosotros tenemos diversas becas, está la beca Presidente de la República y bueno, lo que nos convoca hoy es la beca indígena, ¿ya? La beca indígena se otorga a las personas que acrediten la calidad indígena con ascendencia hasta la tercera generación. Ya, esto es un aporte monetario que se realiza a los alumnos que van desde quinto año básico hasta cuarto año medio, ¿ya? Nosotros estamos invitados a postular a los alumnos. Las postulaciones comienzan en marzo, ¿ya? También tenemos la renovación de los alumnos que ya tienen esta beca, que comienza el día 9 de diciembre. Ya se tienen que acercar a nuestras oficinas ubicadas en Coronel, en el Cantón de Reclutamiento, segundo piso. Ya tienen que acercarse a solicitar una hora en el horario desde las 2:30 hasta 5 de la tarde para realizar este trámite para que vuelvan a obtener la beca en el año 2010. Un preámbulo a esto. Alguien que quizás directa o indirectamente no sabe qué es primera, segunda o tercera generación, ¿qué trámite debe requerir antes de hacer este...? Por ejemplo, si un alumno tiene a un abuelo que tenga un apellido indígena, tiene que acercarse a nuestras oficinas, nosotros le vamos a indicar qué documentos tiene que llevar, porque él tendría que llevar un certificado de nacimiento del alumno, donde aparezca el nombre de los padres, y un certificado de nacimiento del padre que tiene la ascendencia. ¿Ya? Entonces, así nosotros comprobamos toda la cadena familiar que existe y que el alumno es descendiente de aquel. ¿Qué otro tipo de flyer, de información disponen ustedes aquí, aparte del DEM? Tenemos programas de la JUNAEB, por ejemplo tenemos el Habilidades para la Vida, que es un programa que se desarrolla dentro de los establecimientos educacionales municipalizados, que está compuesto por un equipo multidisciplinario donde hay psicóloga, asistente social, que trabajan en las habilidades de los niños que están en el primer ciclo, es decir, de primero, segundo y tercer año base. Ya también tenemos información acerca del programa de integración conductual que se desarrolla dentro de igual de los establecimientos municipalizados. Aquellos alumnos que tienen problemas conductuales están siendo atendidos por psicólogos dentro de los establecimientos. Bueno, ustedes, díganme. Es importante recalcar en la beca indígena que otro de los requisitos es que el alumno debe tener como mínimo nota 5. ¿Ya? En media y básica, y los alumnos de enseñanza superior un 4-5, y además deben acreditar una situación económica vulnerable. Importante eso. ¿Una página web, un teléfono, alguna otra referencia? Sí, también pueden encontrar información en www.junaep.cl. Ahí están los requisitos, los plazos para postular, y o si no, se tienen que acercar a nuestras oficinas. Cantón de Reclutamiento, segundo piso. Y además señalar que como Dirección de Educación Municipal atendemos solamente a nuestros alumnos que estén en establecimientos municipalizados. Ya todo lo que tiene que ver con colegios subvencionados y particulares lo de Videco. ¿Y quién es Videco? La señora Patricia Aguilera, asistente social, y ella ve los casos de alumnos que pertenezcan a establecimientos particulares y subvencionados. Nosotras solamente municipalizamos. Muchas gracias. No, tienen que ir a decir que nos compraron. ¿Pero qué vamos a hacer? Ay, lo sé, pero vamos. Oye, la niñita, ¿te papá? ¿Papá?